Today's gospel is called the widow's mite. El evangelio de hoy se trata sobre la viuda. Now in English it's spelled M-I-T-E. En inglés se escribe la palabra como de la viuda, se escribe M-I-T-E. And I like to make a little play on words and call it the widow's might, M-I-G-H-T, meaning strength. Y la voy a hacer un poco con un juego de palabras y lo voy a comparar con might, que en inglés quiere decir fortaleza, pero se escribe M-I-G-H-T. Because it's talking about her spiritual strength. Porque está hablando sobre su fortaleza espiritual. Because although she put a small amount of money in, porque aunque ella puso una pequeña cantidad de dinero, Jesus says she gave more than anyone else. Jesús dice que ella dio más que todos. Because proportionately out of her means, porque desde su posibilidad, she gave everything she had. Ella dio todo lo que tenía. 100%. El 100%. Whereas the rich people gave out of their surplus. Sin embargo, los ricos dieron de lo que les sobraba. So they gave in a way that it really didn't affect them. Ellos dieron de una forma que en realidad no les afectaba. So what does this teach us? ¿Y esto qué nos enseña? I would say, for one thing, yo le digo que por un lado, even if we don't seem like we have much, si parece que no tenemos mucho, we always have something to give. Siempre tenemos algo que dar. A kind word. Una palabra amable. A helping hand. Una mano de ayuda. Even a smile. Hasta una sonrisa. You know, before they know how to talk, antes de saber hablar, babies know the difference between a smile and a frown. Los bebés saben la diferencia entre una sonrisa y una cara molesta. Lots of times I can go up to a baby and give them a smile. Muchas veces me puedo acercar a un bebé y darle una sonrisa. And even if they're not smiling, y hasta si no están sonriendo, I just keep looking at them with a smile. Los sigo mirando con una sonrisa. And many times I can not only get them to smile back, but to start to laugh. Y muchas veces he logrado no solamente que sonrían, sino también que se rían. In the same way, if you go up to a baby and you give it a frown, de la misma manera sucede si van y le ponen una cara seria. It can start to look scared. Pueden poner su cara como que se sienten asustados. Or even cry. O hasta llorar. So a smile, entonces una sonrisa, conveys happiness. Puede dar felicidad. And it also conveys your wish to share your happiness. Y también puede dar la intención de compartir esa felicidad. Now it's hard to smile if you're not too happy on the inside. Es difícil sonreír si no estás feliz por dentro. A smile is usually an overflow of inner joy. Una sonrisa regularmente es cuando como si fluye la felicidad desde adentro. And joy is one of the things we get with the Holy Spirit. Y la alegría es algo que nosotros obtenemos del Espíritu Santo. It doesn't mean we can't also have sorrow. No quiere decir que también no tenemos sufrimiento. We have sorrow for sin and problems. También sentimos sufrimiento por los problemas y por el pecado. But when we serve God, pero cuando servimos a Dios, we are in touch with infinite love. Estamos en contacto con el amor infinito. Infinite goodness. Con la bondad infinita. And so when we are at prayer, por eso cuando estamos en oración, we are connected. Estamos conectados. To that infinite goodness and love of God. A esa bondad y amor infinito que tiene Dios. And it flows into us like a transfusion. Y eso fluye en nosotros como si fuera una transfusión. When we are part of the mystical body of Christ, cuando nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, we all connect together. Todos nos conectamos. And the grace of God, y la gracia de Dios, and His Holy Spirit, y su Espíritu Santo,
flows through us and connects us all to Christ. Fluye en nosotros y nos conecta unos a otros con Cristo. And the Sacred Heart of Jesus y el Sagrado Corazón de Jesús is the Sacred Heart of the mystical body of Christ. Y el Sagrado Corazón de Jesús es el corazón del cuerpo místico de Cristo. So when we have the grace of God, por eso cuando tenemos la gracia de Dios, our hearts are connected to the Sacred Heart of Jesus. Nuestro corazón se conecta al Sagrado Corazón de Jesús. When we receive Holy Communion, cuando recibimos la Santa Comunión, we receive the Sacred Heart of Jesus. Recibimos el corazón sagrado de Jesús. We receive His love. Recibimos su amor. The whole Christ. Todo Cristo. All of the wonderful graces that come with union with Christ. Y toda la gracia maravillosa que viene de estar en unión con Cristo. So we are called, of course, ultimately to give Christ. Por eso nosotros al final estamos llamados a dar a Cristo. But you can't give what you don't have. Pero no pueden dar de lo que no tienen. That's why we don't want to let the world take over our hearts. Por eso no debemos permitir que el mundo se lleve nuestro corazón. Because then we become stingy. Porque después nos volvemos tacaños. We don't want to be generous. No queremos ser generosos. And it goes across the board. Y esto cubre todas las áreas. It's not just about the money. No se trata solamente del dinero. Because this poor widow, porque esta pobre viuda, was able to be very generous. Pudo ser muy generosa. Because of the goodness in her heart, por la bondad que tenía en su corazón, that she received from a close relationship to God, que ella recibió por tener una relación estrecha con Dios. But the world gives us the opposite. Pero el mundo nos da lo opuesto. Loving this world too much, amar este mundo demasiado, makes us less giving, hace que seamos menos dadivosos. But the closer we get to God, pero mientras más nos acercamos a Dios, the greater a giver we become. Más dadivosos seremos. Because God is the greatest giver of all. Porque Dios es el más grande dador de todos. He gives us life. Nos da la vida. Gives us His life. Nos da su vida. Gives us forgiveness when we turn against Him in sin. Nos da el perdón cuando nosotros lo rechazamos por el pecado. Incredible is God's love. Tan increíble es el amor de Dios. So we need to do our best. Por eso tenemos que hacer lo mejor posible. To allow Him to bring His love through us. Que le permitamos que Él nos traiga su amor. Now, I've always been a little perplexed at the amount that she gives. Yo siempre me he sentido perplejo o asombrado de la cantidad que ella da. Because if she's giving all she has to live on, porque si ella está dando todo lo que ella tiene para vivir, what's she going to do for food? ¿Qué es lo que ella va a hacer para obtener comida? So I would say within this, entonces yo pensaría que dentro de esto, we see a reliance on divine providence. Vemos que hay confianza en la divina providencia. But I don't know that that's necessarily the most practical way to go about it. Pero yo no sé si esa es la forma más práctica de llevarlo a cabo. The idea is to be able to give generously. La idea es poder dar de una forma generosa. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. When Mother Teresa was working with the poor in India, cuando la Madre Teresa estaba trabajando con los pobres de India, she gave a bag of rice to a poor woman who had a lot of children. Ella le dio una bolsa de arroz a una pobre mujer que tenía muchos niños. So this woman didn't have much. Esta mujer no tenía mucho. But she was still able to give. Pero aún así podía dar. Because she knew of a woman who lived next door and also had lots of children and no food. Porque ella también sabía de otra mujer que también era pobre y tenía muchos niños y no comida. So she cut the bag of rice in half. Y ella lo que hizo fue dividir la bolsa de arroz en dos. And gave half of the rice. Y le dio la mitad del arroz. That she could have kept for herself and her children. Que se pudo haber quedado para ella y sus hijos. To her neighbor next door. Se lo dio a su vecina.
So this is the kind of love that God looks for us to give. Y ese es el tipo de amor que Dios busca que nosotros demos. We don't have to be rich people. No tenemos que ser ricos. To be able to give. Para poder dar. And giving isn't just about money. Y dar no se refiere solamente al dinero. But the money can help us have some insights. Pero el dinero nos puede ayudar a concedernos un poco de entendimiento. Many times people get confused between almsgiving and tithing. Muchas veces la gente se confunde con lo que es las ofrendas o lo que es la limosna. The word tithing means to give 10% to God. El diezmo lo que quiere decir es darle el 10% a Dios. Almsgiving doesn't have a specific amount, it just means giving money to God. Y la ofrenda o una limosna no tiene una cantidad específica, sino simplemente dar dinero a Dios. So that would be money to the church or money to an organization that helps the poor. Eso sería, por ejemplo, dar dinero a la iglesia o alguna organización que le dé dinero a los pobres. Now the word tithing, la palabra diezmo, has an interesting story. Tiene una historia interesante. It's in the book of Genesis. Está en el libro de Génesis. The first time we hear the word priest, la primera vez que escuchamos la palabra sacerdote, it's also connected with bread and wine. Está conectada también con el pan y el vino. Because there's a mysterious figure named Melchizedek. Porque hay una figura misteriosa que se llama Melchizedek. He is a priest and a king. Él es un sacerdote y un rey. And he's a symbol for Christ, who is also a priest and a king. Y simboliza a Cristo, quien es también un sacerdote y un rey. And he is the king of Salem, which would later be Jerusalem. Y él era el rey de Salem, que más tarde fue Jerusalén. And he offers bread and wine. Y él también ofrecía pan y vino. Sound familiar? ¿Les suena familiar? This is why the book of Hebrews says Christ is a king in the order of Melchizedek. Por eso que en el libro de los Hebreos se nos dice que Cristo es sacerdote según el rito de Melquisedec. Because he's the priest that offers bread and wine. Porque él era el sacerdote que ofrecía pan y vino. Now this mysterious figure blesses Abraham. Esta figura misteriosa bendijo a Abraham. Now, you got to be pretty high up on the spiritual ladder to be blessing Abraham. Ustedes tendrían que estar en un nivel espiritual muy alto para poder bendecir a Abraham. Who could this be? ¿Quién podría ser esa persona? According to the Jewish tradition. De acuerdo a la tradición judía, Melchizedek is actually the firstborn son of Noah. Melchizedek era el primer hijo de Noé. From which Abraham is descended. De donde desciende Abraham. And the original priesthood was the priesthood of the firstborn. Y el sacerdocio original venía aquel quien era el primogénito, el que nació primero. The Levitical priesthood came later. El sacerdocio levítico vino después. So in the family, entonces en la familia, the firstborn son, who would ultimately be the oldest, el hijo que nacía primero, quien sería el mayor, he was the priest. Sería el sacerdote. So too with Christ. De la misma manera con Cristo. The firstborn and only son of Mary. El primer y único hijo de María. He is the priest. Él es el sacerdote. And when he is blessing Abraham, y cuando él estaba bendiciendo a Abraham, and giving him this meal of bread and wine that foreshadows the Eucharist, y dándole este alimento de pan y vino que representaba la Eucaristía, Abraham is giving him, Abraham le estaba dando a él, a tenth of all he has. El 10% de todo lo que él tenía. So we see the gifts flowing both ways. Entonces vemos que el regalo se está dando de las dos formas. The priest gives the blessing. El sacerdote da la bendición. And the bread and wine. Y el pan y el vino. And Abraham gives a tenth of all he has. Y Abraham da el 10% de todo lo que tiene.
Sounds curiously familiar, doesn't it? ¿Verdad que suena muy familiar? You come to Mass. Ustedes vienen a la misa. You receive a blessing. Reciben una bendición. And the bread and wine. Y el pan y el vino. The Eucharist. La Eucaristía. And we have an offertory where a collection is taken. Y tenemos el ofertorio donde se toma la colecta. And of course, that goes to keep us going, paying for the lights and everything else we got to take care of. Y por supuesto que eso nos ayuda a mantener lo que se necesita, la luz y los gastos. So Abraham gave a tenth. Entonces Abraham dio el 10%. And is the primary example for tithing. Y es el ejemplo principal del diezmo. Now again, money is just one thing we have. Nuevamente les repito que el dinero es simplemente una de las cosas que nosotros tenemos. God doesn't just want money. Dios no solamente quiere dinero. The money's low on the list. En realidad, el dinero está en un nivel bajito de la lista. He wants our hearts, our minds, and our soul. Él quiere nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. So, does the commandment say? El mandamiento dice. Love God with one tenth of your heart, your mind, and your soul. Ama a Dios con el 10% de tu alma, mente y corazón. Or does it say love God with all your heart and mind and soul? O dice ama a Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón. Did this woman give a tenth of her possessions? Esta mujer dio el 10% de sus posesiones. She gave all that she had. Ella dio todo lo que tenía. So the widow's mite is actually a story of a greater giving than what Abraham gave Melchizedek. Entonces la historia de la viuda es una ofrenda mucho más grande que la que Abraham le dio a Melchizedek. But it's teaching us. Pero nos enseña. That we receive gifts from God. Que nosotros recibimos regalos de Dios. And that they're not just for us. Y que no son solamente para nosotros. He gives us gifts. Él nos da regalos. That we may use the gifts to help our neighbor. Para que lo usemos a ayudar a nuestro prójimo. And to enhance the love of God and His glory. Y para aumentar el amor de Dios y darle gloria. So we get back to what I mentioned earlier. Y regresamos a lo que les dije hace un rato. Giving a smile. De dar una sonrisa. A helping hand when someone needs it. Una mano de ayuda cuando alguien la necesita. Not running away or making excuses. No solamente alejarse o inventarse alguna excusa. My dad always used to yell at me to get in the kitchen and help my mother with the dishes. Mi papá siempre me gritaba que fuera a la cocina a ayudar a mi mamá con los trastes. I didn't want to help with the dishes. Yo no quería ayudar con los trastes. I ate the food. I thought that was my contribution. Yo me comía la comida, ya con eso hice mi contribución. I wanted to sit on the couch and eat potato chips and watch Bugs Bunny. Yo me quería sentar en el sofá, comer papitas y mirar las caricaturas. Then Dad came a second time. Get in there and help your mother with the dishes. Después mi papá venía por segunda vez. Ve a ayudar a tu mamá con los trastes. I could tell from the tone of his voice it was getting serious. Me podía dar cuenta por su tono de voz que se estaba poniendo serio. It was no longer a matter of preference. Ya no era cuestión de preferencia. It was a matter of survival and avoiding pain. Era cuestión de supervivencia y de evitar el dolor. So I went in and helped with the dishes. Entonces yo iba y ayudaba con los trastes. My dad was way bigger than me. Mi papá era mucho más grande que yo. But that's when I was 5. Pero eso era cuando yo tenía 5. Later on, I was bigger than him. Después, ya me puse más grande que él. But at that point, I had learned. Pero en ese momento, ya había aprendido. To appreciate the love and generosity of my mother. De apreciar el amor y generosidad de mi madre. And I would pay good money to help my mother with the dishes today. Y pagaría mucho dinero para poder ayudar a mi mamá hoy. And my brother and I were joking. Y mi hermano y yo estábamos haciendo broma o chiste. We said we'd pay about $5,000 just to have Dad come and yell at us. Que pagaríamos hasta $5,000 para que mi papá viniera y nos gritara. Because we miss him so much. I'm so hard on my translator. Lo extrañamos mucho.
So the point is, we're called to give. El hecho es que estamos llamados a dar. And so God wants us to give in prayer. Y por eso Dios quiere que nosotros demos en oración. He wants us to give in time. Quiere que demos tiempo. He wants us to give of ourselves, to use this mind to learn. Que demos de nuestro conocimiento para aprender. To study the scriptures. Que estudiemos la escritura. The teaching of the saints. Que estudiemos las enseñanzas de los santos. Bring our kids to faith formation. Que traigamos a nuestros hijos a la catequesis. Bring ourselves to faith formation. Que vengamos nosotros a la catequesis. To help to teach the children by volunteering for faith formation. Que ayudemos a nuestros hijos también siendo voluntarios para la catequesis. And to teach your kids at home. Y que enseñemos a nuestros hijos en nuestras casas. By what you say and what you do. Con lo que hacen y con lo que dicen. Those little children show up like little blank blackboards. Esos niños se presentan como si fueran un pizarrón en blanco. And God has put you in his place. Y Dios te ha puesto en su lugar. And you can take that chalk and write the word of God on that blackboard. Y puedes tomar ese pizarrón y con una tiza escribir la palabra de Dios. And teach your children about the goodness and the love of God. Y enseñarle a nuestros hijos sobre la bondad de Dios. So that when they grow up, para que cuando crezcan, they make this world a better place. Hagan de este mundo un lugar mejor. And instead of a world with frowns and angry looks, y en vez de tener este mundo con caras enojadas o molestas, we have a world of smiles, tengamos un mundo lleno de sonrisas, reflecting the love of God, que reflejen el amor de Dios, and his presence within us, y su presencia en nosotros. And I'll bet, y yo les puedo asegurar, that when that widow put that money in to give to the temple, que cuando esa viuda puso el dinero para dar en el templo, I bet she had a smile on her face. Yo estoy seguro que ella dio una sonrisa.